La mejor forma de verificar una máquina por tener un método es seguir el flujo de las patatas, es decir, por donde se inicia el movimiento en la garganta, y luego iremos a la segunda parte de la máquina, que son la cinta de la hierba de las varillas dobladas, separadores, mesa de inspección y tolva. Vamos a iniciar con la primera parte y la más importante, porque es donde más desgastes nos vamos a encontrar, que es la garganta. Es la que más desgaste tiene porque es la que más tierra absorbe. Es donde debemos quitar una parte de la tierra, pero es importante que llevemos tierra hasta casi la segunda cinta para que el transporte de las patatas sea bueno y sin producir daños en ellas. En el timón, en la lanza, es muy importante que verifiquemos que no hay holguras, que los casquillos que unen la lanza con el chasis de la máquina están en perfectas condiciones. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente con el tractor desenganchado cogemos la lanza y la intentamos mover hacia arriba y hacia abajo. El movimiento que debe tener debe ser muy pequeño o nulo. Si tenemos un movimiento, una oscilación de más de 2 o 3 centímetros, hay que prestar atención y cambiar esos casquillos y revisar que todo esté en perfectas condiciones. Ya entrando en lo que es zona de la cosecha, en las máquinas que dispongan de busca automático debemos verificar todas las holguras que tenga el sistema de busca, es decir, el movimiento de vaivén que tiene el diablo, que el movimiento sea suave, que sea fluido, que todos los taladros donde hay una fijación no estén desgastados, no tengan holguras. Todo esto hay que mirarlo muy bien. Por supuesto, que el diablo no tenga golpes, que ruede bien, que los rodamientos giren suavemente y sin chirriar, porque eso significaría que tenemos algún problema. Es interesante verificar los sensores para que veamos que detecta bien las dos posiciones y sea capaz de mandar la máquina a izquierda o a derecha según las necesidades. Las ruedas de la hierba o de la broza, que giren bien, que suban y bajen, que los rodamientos estén en perfectas condiciones. Muy importante verificar que es una zona donde se producen grandes desgastes, la tracción, los piñones de tracción y el sacudidor. Independientemente del sacudidor que sea, verificar que esos ejes están bien, que los rodillos giran bien. Un punto muy importante aquí es la cinta en sí. La cinta debemos verificar que no esté excesivamente gastada, las varillas que no estén muy finas, que las gomas no estén agrietadas y, por supuesto, y lo más importante de todo, es el estado del empalme, del cierre de la cinta, que esté en perfectas condiciones. Una de las peores cosas que nos pueden pasar es que se nos parta un empalme, porque nos va a parar la máquina. Entonces, es un buen momento aprovechar esta revisión para sustituir el empalme si fuese necesario. Nos va a ahorrar muchos disgustos. Muy importante también es verificar el estado de los elementos de transmisión. Estamos delante de una 7555, es probablemente la máquina más extendida que hay en el mercado, aunque es una máquina que tiene pocas cadenas, pero sí que las tiene. Entonces es muy importante verificar esta cadena, que es la que se encarga del movimiento de tracción de la primera cinta, y otra pequeña que lleva por la parte interior. Hay que agacharse, meterse debajo entre el espacio que hay entre la garganta y el chasis, y la vamos a ver. Cadenas y estado de los piñones, que no estén gastados, que estén los dientes en perfectas condiciones, no demasiado puntiagudos. Por supuesto, en el caso de que tengamos un sacudidor como es este, con tracción mecánica, verificar el estado de esta correa, que esté tensa, que no esté agrietada, que esté en buenas condiciones.